buenas a todos, sigamos con un poquito de Universe Team porque tienen actualización nueva. Se les va la olla a esta gente y de repente sacan un tweet y te dicen: si me das tantos corazoncitos y tantos retweets, sacamos una actualización nueva. Así, ¡pam! Y ya está, y de repente dices: ¿qué actualización? ¿Qué actualización? Y dices tú: ¡planetas grandes! ¡Porque nos gustan los planetas grandes! Y ya de paso te dicen: y así pruebas uno de los planetas nuevos extraterrestres. Y tengas tú como: ¡wow! Así que vamos a ver de qué va esto. Bueno, pues aquí lo tenemos, el Rise Pass versión 0.1.53, que ya está disponible. Nos metieron Halloween, venimos ahora con esto, no es un parche excesivamente largo, pero ya están todo enfocado en la era espacial y bueno, está bien, ya están tocando en los mundos para que haya grandes, haya pequeños, haya extraños y bueno, vamos a ver porque van a hacer muchos cambios, sobre todo en el tema del agua, pero bueno, poquito a poco, vamos con calma. Y nos dice aquí: hola creadores, vamos a ir leyendo. Nos complace presentar los planetas redimensionados. Este emocionante adición fue solicitada por la comunidad durante bastante tiempo y aunque nos hubiera encantado haber lanzado antes, estábamos esperando el momento adecuado para apretar el gatillo. Crear planetas redimensionados fue una tarea monumental que requirió mucha optimización del juego y una reelaboración de los sistemas en su lugar. Como muchos de ustedes saben, estamos trabajando a toda velocidad en la era espacial, además de los nuevos planetas. Si echaste un vistazo a nuestro parche de Halloween, no solo pudiste experimentar un ambiente navideño, sino que fuiste uno de los primeros jugadores en probar un par de sistemas de personalización de planetas para la próxima era espacial y sus planetas alienígenas. Básicamente tienen que crear un montón de planetas diferentes, van a hacer los grandes, van a hacer los pequeños, van a hacer los medianos y bueno, va a depender un poco de vuestra computadora, pero eso lo veremos a continuación. Dice: hoy nos complace presentar otra parte de nuestro rompecabezas de la era espacial, planetas redimensionados. Tenga en cuenta que el tamaño del planeta requerirá más recursos de su equipo doméstico. Intentamos optimizar el juego y el proceso de generación de planetas para que funcione de la manera más rápida y eficiente posible, pero debido al aumento del tamaño del planeta, la cantidad de objetos, etcétera, los planetas más grandes requerirán más recursos de sus PCs. La mayor entrada del rendimiento será de la memoria de su computadora. A partir de ahora y según nuestras pruebas internas, para jugar cómodamente en el planeta más grande necesitará al menos 16 GB de RAM. Este parche nos permitirá experimentar en el tamaño de... con la esperanza de lograr experiencias del juego más cómodas para ustedes, nuestros creadores. Es decir, que para jugar aquí tienes que tener 16 de RAM. ¿Quiere decir esto que si no tienes 16 GB de RAM ya no vas a poder jugar? No. Simplemente te están diciendo que si quieres jugar con el planeta más grande, necesitas esos 16 GB de RAM. Veamos qué nos dicen a continuación con la potencia de memoria. Dice: si intenta cargar el planeta más grande en una máquina que no tiene suficiente memoria, le avisaremos para asegurarnos de que comprenda que el rendimiento del planeta puede tener dificultades. Aún podrá continuar y cargar el planeta. Es decir, tú coges y dices: yo tengo 4 gigas, pero me sale a mí, de donde quiera que me salga, el poner el más grande. ¿Por qué? Porque sí, porque yo lo valgo y ya está. Dices: vale, pues elijo el grande. Y te va a salir el cartelito que te va a decir: cuidado que no tienes 16, solo tienes 4. Vas a decir tú: me da igual, yo voy adelante con todo. Le vas a dar a OK y te va a cargar el planeta. Tira como tira. Ahí tú ya verás cómo te quieres que te vaya. Pero vas a poder jugar igualmente, ¿vale? Que no, pues le damos a back atrás y no pasa nada. Y seguís jugando con un planeta un poco más pequeño que igualmente será igual de divertido. Sistema de contaminación. Continuamos, vamos con ello. Vale. Están tocando un poquito el sistema de contaminación para regularlo a los nuevos planetas, porque en cada planeta va a ser de una movida diferente, así que vamos con ello. Como preparación adicional para la era espacial, estamos ajustando nuestro sistema de contaminación para proporcionar diferentes condiciones en planetas extranjeros, lo que en la última instancia influye en su enfoque de la colonización del planeta. De hecho, incluso afecta la decisión sobre si desea o no colonizarlo. Se agregó al juego una nueva interfaz de usuario del sistema de contaminación, que viene a ser esto de aquí, ¿no? Es en plan de la atmósfera, es todo esto. Y de oxígeno, pues dijéramos que a partir de aquí para allá, me lo invento, podemos respirar. Que no, pues ya no. Y la cantidad de árboles, y la cantidad de agua que tiene el planeta, y la polución va por niveles, ¿eh? Ojito, y el clima. Bueno, tenemos bastantes cosillas, ¿eh? Bastantes cosillas, vamos, buena información esta. Se agregó al juego una nueva interfaz, como ya decíamos. Dice: todavía estamos intentando, o sea, todavía estamos
y pone iterando, bueno, diferentes efectos. Todavía están probando diferentes efectos, dice, pero a partir de esa interfaz de usuario notarás tres factores principales: toxicidad, atmósfera y temperatura, que son los que acabamos de ver. Los tres factores influirán en el planeta de diferentes formas. A partir de ahora, los siguientes cambios ya están en vigor. Es decir, que esto que nos van a poner aquí, esto que voy a leer ahora, esto ya está implementado, ¿vale? Ya lo puedes probar in situ en el juego. Dice, la contaminación es acumulativa. En otras palabras, sus fábricas contribuirán constantemente a la contaminación y posteriormente aumentarán cada año si no se construyen otros edificios que combatan la contaminación. Es decir, que tú ahora ponías un edificio y ese edificio continuaba, o sea, contaminaba, perdón, 5 puntos. Pues tú tenías 100, te restaban 5 puntos. Ahora va a ser 5 puntos cada año, o sea, va a ir bajando 5, 5, 5, 5, porque tú vas siguiendo produciendo polución, no suciedad, y cada vez sumas 5 más de suciedad, 5 más de suciedad, con lo cual el aire se va reduciendo, ¿vale? Es una acumulación de algo continuo. ¿Qué ocurre? Que si tú a la vez vas a construir, por ejemplo, un parque que te da más 5 de oxígeno, te va a dar más 5 de oxígeno constantemente cada año, al igual que hacen las fábricas, ¿vale? Así que dijéramos que ahora no es construyo esto, me lo sube un punto y ya está, sino que va a ser todo un constante movimiento de arriba y abajo. El aumento de la contaminación influirá en sus lagos. Los lagos cercanos a tu civilización se volverán tóxicos, lo que puede provocar diferentes efectos negativos. Según la atmósfera y los factores de contaminación, la temperatura también se verá afectada. Cada año la temperatura aumentará o disminuirá lentamente, lo que hará que la vegetación se extinga por el efecto. ¿O no? Ya veremos. Las principales contribuciones a la atmósfera serán los árboles y los lagos. Disminuir cualquiera de ellos tendrá un efecto en su medio ambiente y planeta. Es decir, los efectos más importantes para mantener un aire limpio va a ser tener los lagos bien limpitos, bien llenitos y a su vez tener mucha plantación, ¿vale? Mucha vegetación, mucha planta, mucho árbol, mucho lo que tú quieras. Eso va a ser lo principal. A medida que vayas construyendo fábricas, eso va a ir disminuyendo, con lo cual tendrás que construir otro tipo de efectos para que vaya aumentando y tener un ten con ten. Bien, venimos aquí a mejoras y cambios de equilibrio. Os comento, van a cambiar mucho y se enfocan mucho en el tema del agua, ¿vale? Lo retocan prácticamente todo. Dice, el uso del agua se eliminó al 100% en las casas residenciales para las eras de piedra y medieval. O sea que las casas en la era de piedra y medieval ya no van a gastar agua. Porque evidentemente si vas al pozo a cogerla, pues no tienes por qué tener agua en tu casa gastando, ¿vale? Lo quitan, ya no gastan agua. La residencia de la edad moderna seguirá necesitando agua, ¿vale? Abren el grifo, tienen agua en casa, pues gastan agua. El uso del agua se eliminó de las cabañas de pesca en todas las épocas. Las cabañas de pesca tampoco van a gastar agua. La capacidad del embalse se redujo de un 20 a 25%. Todos los lagos que veáis van a estar reducidos de tamaño, van a ser un poquito más pequeños en todas las épocas, ¿vale? Para adaptarse a los cambios de las nuevas cabañas de pesca tal. Es decir, van a poner edificios que no van a gastar agua, con lo cual eso es un bufo para nosotros, eso es bueno, pero como van a poner algo que ya no gasta tanta agua, han dicho, bueno, pues vamos a reducir la cantidad de agua que hay en los lagos, mares, llámalo como tú quieras. Con lo cual es un bufo por un lado, pero un debuff por otro, ¿no? Algo sube y algo baja, van a ir compensando. La lluvia cubrirá un área más grande debajo de las nubes. Esto es bueno. Los suministros de agua han tenido cambios de equilibrio masivos. Deberíamos responder mejor a las demandas de su civilización actual. Con estos cambios, ellos lo que quieren hacer es que nos vaya mejor el tema del agua, ¿vale? Que no sea tan complicado, si es que alguna vez lo ha sido. Los comedores, los sitios de comer ahora cocinan y proporcionan agua un 25% más rápido, ¿vale? Todos los restaurantes dan agua mucho más rápido y comida, con lo cual está bastante bien. La capacidad de almacén de la edad de piedra se ajustó de 100 a 150, es decir, un bufo. Nos mejoran el almacén en la edad de piedra. En la edad media lo suben de 500 a 750, con lo cual está muy bien. Luego dice que la contaminación reequilibra en todos los edificios. La contaminación ahora han retocado todos los edificios y cada uno contaminará lo que hayan gestionado ellos. Los mensajes de Stick Nugget desaparecen de la pantalla tan pronto como este Nugget sea ingresado en el hospital o se cure en poder creador. Vale. ¿Se ha lesionado un Nugget? Pues cuando se cure o le pase algo que ya no esté lesionado, se quitan los mensajes. Los edificios de almacenamiento destruidos ahora crean pilas de recursos de los elementos que almacenaban. Se guardará hasta el 75% de todos los recursos almacenados. Es decir, si algo se te derrumba, pues oye, solo pierdes un 25% de elementos, ¿no? Que hayas utilizado, de ingredientes, de materia.
no, de materiales, perdón. Se ha aumentado la descomposición de la pila de recursos de 20 a 30 minutos. Bueno, pues ya está, popa tipa siempre. Corrección de errores. Bueno, y aquí ya... Dice, corregido, los cazadores podían cazar animales inválidos. Vete tú a saber. Bueno, el caso es que aquí corrigen un montón de cosas. Tampoco nos vamos a centrar excesivamente en ello. Aquí hacéis una pausa si queréis, lo leí, vais a otras de parte ya, como queráis, ¿vale? Pero bueno, corrigen cosas, ¿vale? Corrigen. Esperan que nos haya gustado y ya está. Básicamente lo que están haciendo es probar cosas nuevas con planetas diferentes. Tú ahora para poder... Porque luego hay preguntas de este tipo, ¿vale? Entonces ya os respondo. Tú... En tu partida no vas a poder ir a un planeta más grande o a un planeta más pequeño. No, simplemente tú creas ahora una partida con un planeta más grande o un planeta más pequeño. Lo que tú quieras, lo que tu PC te dé, ¿vale? Y ya está. Retocan tema de polución, tenemos nuevo menú y a partir de ahora, pues el tema del agua que nos ha cambiado. Así que espero que os haya gustado y nos vemos con más. A ver si llega ya prontito la era espacial. Adiós, chao, chao.